Queridos compañeros, hemos tardado más de 1200 cajas en conseguir, por fin, el objeto especial amarillo. Necesito ver un amarillo el día de hoy, ¿eh? Y que no me dé rojas, que no me dé rojas, que se reserve para el buen momento, de verdad, porque tiene que llegar. ¡Oh! ¡Let's go! ¡We got it! ¡Tenemos cuchillo! Obviamente no os iba a poner el cuchillo que me cayó. Si lo queréis ver, lo tenéis en el canal, en este vídeo, donde hicimos grandes locuras y abrimos cajas de todo tipo. Además de que hay una sorpresita adicional. No fue lo más caro que me cayó. Y es que podemos hacer un recuento fácil de las cajas que llevábamos sin cuchillo, porque el último cuchillo que me cayó lo tenéis en el canal y tenéis todos los opiniones desde entonces. Ojo, que solo estamos contando las cajas abiertas en vídeos. Si nos metemos ya en directo, el susto es prominente. No quiero sacar cuentas. Pero el vídeo de hoy va a venir cargado de amor. Resulta que, como todos los meses, nuestro colegón ChronoYinger, con su magnífico canal que tiene que ver 100% con unboxing bestiales de cuchillos, pues todos los meses hace esta recopilación de los mejores cuchillos que han caído en el mes. Así que el día de hoy el vídeo viene cargado porque posiblemente veamos rubis, zafiros, esmeraldas, blue gem y un montonazo de cosas super heavy. Y los que estamos acostumbrados a abrir cajas pues se nos van a poner los dientes largos, porque tenemos un total de 37 minutos reaccionando a los mejores cuchillos que han caído en mayo. Es un vídeo duro, para todos aquellos que abrimos cajas, ya os lo digo, es un vídeo duro, pero que comience el espectáculo. Por cierto, canal de ChronoYinger, al igual que K-Drop, en la descripción. Día 1 de mayo, caja fractura, cuchillos talón, cuchillos... Bueno, los últimos cuchillos que salieron. Bueno, un esqueletón bastante ponzoña, chavales. Es media hora reaccionando a malditas bestias. Esto me va a doler. También os digo, el próximo vídeo, que sea de Counter-Strike y que no tenga que ver nada con K-Drop, va a ser otro opening. Estoy caliente ya. Nunca me ha caído el Classic Knife. Nunca. Un Fade. ¡Oh, my God! Bro, es el mejor que te puede caer. Es el mejor que te puede caer. O sea, qué espectáculo de cuchillo, ¿eh? ¡Hombre, el 2 de mayo! ¡One Pixel! ¡Oh, my God! Caja croma 3. Aquí te puedes soltar unos ostiones espectaculares, ¿eh? Este pavo, One Pixel, lo ha explotado este año, ¿eh? La caja Revolution también. Mogul. Oh, bueno, no. Qué rabia, porque esto te lo da en buen float y te vuelves loco. ¿Otra? Pero qué calentada, el mismo día, todo del 2 de mayo, caja fractura. 3, el mismo día. 3, el mismo día. Qué locura, tío, qué envidia, macho. ¿Cuándo me va a pasar a mí eso? ¿Cuándo va a tener un opening tan gordo? Cuidado, la caja Sueños y Pesadillas, Butterflies, tío, no. Bueno, ¿recordáis que tenía como objetivo sacar este cuchillo en 2023? Lo conseguimos y lo acabé vendiendo porque literalmente se veía como un culo en CS2. Va a ser un cuchillo que no debería subir de precio. Los Nomad Knife, o sea, de verdad, los cuchillos Fate han subido todos lo que no está escrito, pero es que con ello le tenemos que sumar la Glock 18, todas las armas como la MP7, la AWP, todas las que hay, tío. Y encima, métele el AWP Fate, que es una locura. Todos han subido un huevo con lo de CS2. O como me encantan los unboxing, mira, solo tiene uno. Venga, tócate los cojones, María Antonia. Esto es lo doloroso, tío. Gente que abre una caja, yo de verdad... Mira, os doy la enhorabuena, os felicito, tenéis mucha suerte, pero cojones, hay que repartir un poco. No puede ser que un pavo abra una caja, le caiga un cuchillo de 1000 pavos y un pavo como yo que abre 500 cajas al mes le caiga como mucho un cuchillo. Caja croma 3, cuidado. Hostia, es que, tío, las cajas croma y las cajas gamma creo que son los mejores, las mejores opciones para conseguir pepinos de cuchillos, eh. Pero por eso han subido de precio, tío. Es que las gamas ya la más barata creo que están 2,5 € cada caja. La croma también está como en 3 € más o menos. Otra vez tu One Pixel, de verdad. Te tengo muy visto, hijo. Danger Zone. AK-47 Asimov. AVP Neo Noah. Pero ni de coña, se ven amarillo. Hostia, y tienen muy buen... Muy... O sea, tiene un montón de porcentaje de Fate, eh. ¿Veis que se ve el morado? Es muy vasto, está muy guapo, tío. Este también está todo el día abriendo cajas, tío. El Montana Black, guantes. Field Tester, not bad. ¿Qué precio tiene esto, los overprint? 318. Bueno, los guantes, tío, en CS2 han mejorado mucho, hay que decirlo. Han mejorado un huevo, así que es un punto a favor. El Tito le cayó cuchillo, caja croma 2. Bueno, no está mal, eh. Siempre que sea un carambit... Bienvenido sea. Ya habéis visto que One Pixel le ha caído el Barrel Scarlet. Ya no, si lo celebra, es que es un Karambit, tío. Tío, qué envidia, macho. El último gordo que me cayó fue el Karambit Tiger Tooth. Ya hace tiempo, eh. Ya hace tiempo. Caja horizonte. Esta va a haber de qué hablar, ¿eh? Va a dar de qué hablar. El talón. Vanilla, ¿eh? Super fresh, tío. Cuchillo talón, lo siento, voy a decirlo. Sé que estáis en contra, os molan los Battlefield, os molan los Karambit, os molan los Skeleton. Es el mejor cuchillo del mundo. Caja clutch. Cuidado, se pueden venir los bice. Esto puede ser un puto avión, ¿eh? Los overtake. Se pueden venir los bice aquí, ¿verdad? O me acabo de fumar un cloncho. Otra de clutch, la madre que me parió. Yo hace mucho que no abro clutch, ¿eh? O sea, las cajas de guantes no me han querido nunca, tío. Aquí están los bice. Wow. 2340, field tested. 0.14, a nada de que sean minimal wear. El salto de pasta son 4K más, ¿eh? Este va a fuego y se la pela. No he visto un tío que tenga menos sangre en las venas. Tiene horchata, caja gama, a volar. Bro. Pero bro, ¿cuántas cajas ha abierto One Pixel este mes, tío? O sea, en vez de ser un reaccionando a la gente que más suerte tiene en internet, sería reaccionando a One Pixel y a algunos más. No tiene sentido. Butterflies, tío. Y encima son de los nuevos. Puede ser un gama Doppler espectacular. Esto es una ida de olla. Fancho Knife. Not bad, Not bad. Todo lo que sea gama Doppler... Esto en CS2 se ve muy bien, es que es lo que os digo, tenéis que tener en mente que Global Offensive pronto o tarde se va a acabar. Ojo, las skins se pasan a CS. Todo lo que se ve bien en CS, olvidaros ya de cómo se veía en Global Offensive. ¡Otra vez tú! Bro, qué suerte está teniendo, tío. Yo creo que este año debe de estar buscando un zafiro, un rubí. No hemos visto ninguno, ¿eh? No hemos visto ninguno. Y se la suda. Hostia, qué lamentable, bro. Sí, sí, para quitarte los cascos e irte corriendo. Es que esta caja puede soltar cuchillos muy gordos. Se pira. Bien. Te apoyo la causa. De verdad. Vamos con Lyric. No sé lo que pone a la izquierda. De Spectrum. Oh, lamentable, tío. Hostias, para llorar, tío. Another knife, ha dicho el cabrón. Another knife. O sea, no... ¡Oh, cuchillo de puta madre! No, no. Otro cuchillo. Ya se la suda. La nueva, la de Revolution. Lo va a cerrar rápido. Este es muy de chapar. Pero qué locura. Qué locura, tío. Este pavo yo creo que está todo el día abriendo cajas, ¿eh? ¿Qué le puede caer en esa caja? Ah, los Tartel. No, depende del estado. Es que todo depende del estado. 0.21, algo desgastado. 436. Es que si no te da unos guantes en Barrel Scarlet, ya aseguras bastante el culo. La verdad. Lo aseguras bastante. Pero con lo que abre... Hostia, y este también. ¡Tío! Se ha puesto otra vez de moda al abrir cajas. Da igual el precio. Toma. Fate. Un case hardened, bro. Está bastante destrozado. Otra vez. El Montana de los huevos, tío. Caja Revolution. King Snake están bien, los blancos. 865. Estos en Fatron y cuestan una pasta, Pero una pasta. Esto tiene que ser... Bastante desgastado. Deplorable. Deplorable 800 pavos. 800 putos pavos. O sea, ¿cuánto cuesta eso en Field Tested? Se nos va de manos. Caja fractura. Oh my god. Qué bonito el paracord. Este, el Crimson Web, en buen estado, un Factory New, se multiplica el precio. Es muy complicado de conseguir. Es uno de los sueños que tengo. Me gustaría tener un Crimson Web Factory New, pero ya la Deagle, te la escarlatan, la Crimson Web Factory New ya costaba como 400, 500 pavos y el Minimal Wear cuesta 30, pues es como pegarte un tiro en los huevos. O sea, estamos viendo muchas cajas de Breakout, Es normal que estén subiendo de precio porque ya no quedan muchas en el mercado, ya está como a 7 pavos, siguen subiendo, es una locura. Hostia, a ver esos... ¡Ay, qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! No sé, creo que es un Forest de DPAT. Lo que pasa es que está tan indeplorable que ni lo... No, era blanco. El mismo, Montana, bro. Córtate un rato, tío. Con la pecera de fondo, a ver si explota ya. Danger Zone, cuidado, Hay que darle la vuelta a eso. Hay que darle la vuelta a eso ya. Este entiende de skins. 0.26, 9.49. No es buen pattern. Me lo sé todo. Soy un enfermo del talón. Soy un puto enfermo del talón. Me he estado viendo que además el próximo video opening va a tener que ver guantecitos. Otra vez Montana, bro. Son lamentables estos. No me gustan nada. No me gustan nada. Tío, qué locura. Y está con la misma señora. Lo que quiere decir que es el mismo opening. What the fuck. O esa señora está todo el día. Me va a fijar en la ropa, tío. El mismo. Literalmente. Otro mariposa, bro. Corchet. ¡Qué locura, tío! Y yo aquí abriendo cajas todo el puto día comiéndome una polla. Esto es increíble. Os he dicho que este vídeo es jodido, ¿eh? Es jodido de asimilar. Que yo me alegro mucho por la peña, pero hostia, me gustaría que pusiera ahí. Llevas 1000 cajas abiertas y digo, bueno, va, venga. Pero es que 1000 cajas, tío. 1000 cajas, 3 cuchillos. Es que ni aún así, es que a mí eso no me pasa. Bueno, ya este. Otro case harden, oh my fucking god. Dios. Que le dé la vuelta, por favor. Sí. El lado bueno es en el otro lado, o sea, depende del azul, pero dale la vuelta, no nos dejes con la mierda como antes. Tío, what the fuck, bro. ¿Qué cojones, ChronoYinger, cabrón? El lado bueno es el otro, nos dejas con la mierda en la boca. Caja croma, avión. Ay, va, qué putada. Es lo peor que te puede dar. En la caja croma es como lo que nos pasó a nosotros con el último cuchillo. Ay, skins espectaculares y luego solo está el Good Knife para tocar la polla. Good Knife. Y dentro de lo malo el Marvel Fate. Otra de Danger Zone 2. Estoy flipando con el señor Montana, ¿eh? ¿Pero cuántas cajas abre este señor? O sea, estoy puto alucinando ahora mismo, ¿eh? Pero si es su puto vídeo. El vídeo de Montana. Oh, caja Hydra. What? El AVP. Que no sea un cuchillo, AVP. Pero es de, ah, vale, que era la de guantes. Claro, aquí te podía caer. Eran los Pandora Box. Eran los Pandora Box. Y aquí estaba el AVP, si no recuerdo mal, el Oni Taiji. Y la 5-7 Hiperbestia. Es una locura. Abrimos esas cajas hace nada, o sea, lo digo por experiencia, son 20 y pico pavos. Hostia, este va muy a fuego. ¿Esto es cámara rápido o cómo lo hace tan rápido? ¡Se la suda! ¡Se la puto suda! ¡Es espectacular! Case Hardened, azul, pum. Oh, no bad, no se ven mal, muy baratos. Tío, este pavo lleva también buen mes. Pero la peña abre un cuchillo y se la pela y sigue abriendo. ¡Ole tú! Un back to back sería increíble en mi canal, tío. Back to back es que te cae un cuchillo, lo celebras, lo flipas, abres la siguiente caja porque estás todavía, ¡oh, que no se ha caído! Y de repente te cae otro. Nunca me ha pasado. Back to back, ¿ves? Lo está diciendo. ¡No puede ser! Maybe back to back. Give me blue, give me blue, big, big blue. What? Back to back. 160,000. Am I dreaming? Am I dreaming? Am I dreaming? Os juro que no había visto el clip. Os lo prometo por lo que más quiero en esta vida. ¿Cómo puede ser que tenga estos timing en mi vida, tío? Os lo prometo que ha llegado un momento en el que yo ya estoy muy rayado, eh. Un Fancho Knife fase 3, muy guapo. Chavales, estoy muy rayado con los timing. ¿Os dais cuenta de lo que me está pasando? Tío, solo tenéis que veros los vídeos. El día que me cayó un cuchillo dije, bueno, pues la verdad es que estaría de puta madre sacar un cuchillo. Pum, cuchillo. Jugando una batalla de cajas en K-Drop. Bueno, vamos de puta madre, vamos sobraos. En mitad de la frase, otra caja de revólver, cuidado. Aquí te puede caer el Karambit Case Hardened, que es la ida de olla. Es por lo que esta caja está subiendo de precio. Es una locura, tío. Es una locura. Oh, me estoy calentando. O sea, chavales, el vídeo que vais a ver en 3 días es de opening. Me lo voy a grabar ahora, 100%. Me estoy calentando. Tengo que elegir bien la caja, ¿eh? Caja revólver, cuidado, Karambit. La gente lo está buscando, ¿eh? Nunca se veían openings de revólver, nunca. La gente está buscando, por eso está subiendo el precio de la caja. Si los streamers más grandes abren esa caja todo el día, Olofmeister, cuidado, jugador profesional. Y nos vamos con las sueños y pesadillas. Cuchillo gordo, Butterfly, Knife, Gamma Doppler o el Lore. Ay. Eres de los míos. Eres de los míos, sí. Celebras y luego ya lloramos. Sí. Es una putada, tío. Hijo de Buda, el colega, tío, actualizando el inventario, macho. El colega actualizando el inventario. Me parto la polla, tío. Esta es la del cazador. Huntsman Knife, ¿no? Esta caja ya es cara. Ay, qué lamentable, por favor. El cazador está cerca de los 10 pavos con la llave, es decir, has recuperado, esto es una putada, si estás abriendo cajas de estas, te cae este cuchillo, has recuperado solo 25 cajas, cuesta 250 pavos, te pegas un tiro en la polla. Caja prisma. Pueden venir, creo que hasta unas... De las 4 opciones que teníamos, de las 4 opciones, tachamos el zafiro, ya hemos visto uno. Bro, tío, hostias, puto espectacular, tío. La Riptide. Caja Riptide. Otra caja que se está yendo a la estratosfera, tío. Gamma Doppler, fase 3. Qué guapo está, tío. Fase 3 o fase 4 ahora mismo. No lo identifico muy bien, pero está muy guapo, tío. Qué locura, tío. Ahora, pero si tiene un huevo de placas de YouTube. Pero este pavo... O sea, yo lo conozco de Twitch, pero este ¿quién es? Tiene 3 placas. Otra del Riptide. Gamma Doppler. Esta sí que es la fase pocha. Bueno, ya, pero ¿de qué nos quejamos? ¿Sabes? Máquina, ¿de qué nos quejamos? Si vas puto volando por el mapa, cabrón. Tío, ¿cuánto escucho le han caído a este hombre? Que vamos por la mitad del vídeo. Que vamos por la mitad del vídeo. Que le siguen cayendo cuchillos. Espectro. No, Marvel Fate. En Fate, antes el Marvel Fate costaba mucho más que el Fate, por el mero hecho de los colores y tal. Ahora el Fate, con lo bien que se ve en el CS2, ha adelantado a este Bowie. Ya está como en 600 pavos. La Revolution Case. Aquí está la Temacao, ¿no? Sí. Aquí está la Temacao. Y también esto. No veo cuáles son. Los Cobalt School. Bueno, not bad. Not bad. Están guapos, ¿eh? Y más, si te lo dan en buen estado, es que cualquier guante, tío. Paja de guantes y una polla. ¡Y una polla! Los Pandora Boss se le cae la polla. Supra Later. Superconductor, colega. Estos Factory New también es un pastizal y se ven bien, ¿eh? Se ven bien. Lo que pasa es que han subido de precio. Igual esto es un algo desgastado. A ver si lo mira. Entre 0.14 y 0.25. No lo mira. Bro, estamos a 14 de mayo. Estoy hasta la polla de ver a Montana, colega. Otro puto Battlefree que te dé una mierda destrozada. Venga. Sí, es ok. Claro que es ok, cabrón. Tiene que estar todo el día abriendo cajas. Es imposible. Que acabe aquí el clip, ¿eh? Me estoy poniendo enfermo, ¿eh? Me estoy poniendo enfermo. Caja espectro. Pero ¿cuántos cuchillos puede tener este hombre? No, fuera coñas. ¿Cuántos cuchillos puede tener este hombre? Si la habremos visto sacar 15. Me estoy empezando a preocupar, ¿eh? Por su estado mental ahora mismo. Otra de espectro, cuidado. Las dagas, bueno, las mejores. Las Marvel Fate, las Gamma Doppler han subido un huevo de precio. Las Fate también, pero bueno, para que te dé una puta mierda, no está mal, por lo menos. Back to back, le ponen. Caja Gamma, vuela alto, pa. No, esta es la Gamma. Esta es la Gamma, ¿no? Esa es la Gamma 2, para ser exactos. ¿Te puede venir? No me lo creo. ¡Ha hecho la mía! ¡No me lo creo! ¡Oh my god! ¿Cómo se ve? ¿What? Nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Lo llevo buscando la puta vida, tío. Es un Flea Knife Vanilla. Ah, no. Black Laminate. ¡Oh my god, tío! ¡Qué guapo se ve el amarillo! Hostia, me da un telele si me pasa eso, ¿eh? Ay, no mames. Doppler, dime que no es rubí. Vale, ni zafiro. 1253, normal. Me estoy poniendo muy malito, te lo prometo. El Butterfly de toda la vida. Bueno, es de los peores. Este nos cayó a nosotros y cuando me cayó dije, bueno, es de los nuevos, han podido costar pasta y una verga, tío. Cuesta una santa castaña. Croma. Caja clutch. Pero están abriendo cajas ya muy gordas, ¿eh? No entiendo por qué esta caja cuesta tan poco. Y diréis, ¿a qué te refieres, tío? Es una caja que tiene los putos bice y cuesta menos de un pavo ahora mismo. O sea, ¿cómo puede ser que una caja que te puede soltar un arma de 20.000 pavos cueste €1? Cuando la Fire Serpent, que cuesta 10.000 en su mejor estado con Statra, que es más complicado que conseguir un cuchillo, cuesta 60, no lo entiendo, te lo juro. Es la lógica, yo no la pillo, ¿eh? ¿Portuguero o brasileiro? Carallo. El portuguero, vuelve a repetir el cuchillo. Faca, la faca. ¡Qué merda! La faca, que me cayó. Me encanta el portuguero, ¿eh? Tío, es un tono de voz, es un idioma que mola, tío. Al igual que el alemán y el francés parece que están enfadados, aunque no digo que sean feos, porque el francés al escucharlo es muy bonito, pero parecen que están enfadados. mein Gott, das ist Ruby, Digga. Ruby? Oh mein Gott. Saphir. Saphir. 17 putos K. ¿En qué caja se la da? En la caja croma, tío. Qué locura, tío. Bueno, pues es ahora mismo. Hemos visto solamente zafiros, tío. Qué curioso. Ningún Blue Gem, ningún Ruby, ninguna Esmeralda. Se puede venir un Ruby. Oh, M9, bayoneta, lavador. Holy shit. Eso es lo que yo debería hacer con toda mi polla. Cuando me caiga un cuchillo, tío. Motoglobe Starter, los verdes. Cuando me caiga un puto cuchillo, en vez de celebrar que me ha caído un cuchillo, callar la puta boca, cerrar la puta boca, ver lo que me cae, y cuando me cae, lo celebro. Y creo que a partir de así, es que no lo puedo evitar, o sea, yo veo amarillo, a mí se me cae la polla. Es que no lo puedo evitar. ¿Qué lo vamos a hacer? Bueno, te falta un poco de habitación, ¿eh? Caja fractura, pum, para Corza. That's so shit. 1 in 400, and this is what I end up with. Bueno, uno entre 400, por lo menos está caído, cabrón. Caja prisma, venga. Por favor, dale una ostión. Un poco mierda, la verdad. Un poco... Vamos a dejarlo en que es la mayor mierda que hemos visto en este vídeo. Caja fractura. Volvemos con los taloncitos. Un esqueleto. Bueno, dentro de los cuchillos que hay, puede ser de los más caros. Te puede caer un cuchillo de supervivencia asqueroso que te cueste, ¿qué? 120 pavos, 140. Hay cuchillos Ursus, o sea, hay cuchillos de supervivencia lamentables. Otra de fractura. Tío, la fractura está soltando, eh. La fractura está soltando. ¡Pum! Ni lo celebra. Ah, oh, con Statla Factory New. 100%. Los fail lo bueno que tienen es que no existen en mínima, en field test para abajo. De algo desgastado para abajo no existen. Solo existen Factory New y Minimal Wear. Lo que quiere decir que siempre que te caiga un fade, ya sabes que el estado va a ser cojonudo. Siempre. Siempre. Eso es un punto muy a favor de los fade. Fuck you. Pues toma. Vanilla. Me encantan los vanilla, tío. Ya os dije que algún año me volveré completamente loco e intentaré conseguir todos los cuchillos que hay en Counter-Strike vanilas. Es un reto que tengo, pero es un poco caro, porque si empezamos a sumar el carambe ya costará 800 pavos, 1000 pavos, ni lo sé, o más con la subida que ha habido. Prisma 2. Bueno, por lo menos te ha dado uno guapo. Qué envidia, tío, te lo juro, es que estos vídeos a mí no me hacen ningún bien, o sea, los veo porque es un vídeo súper guay para la gente que nos molan un fase 3. Para la gente, fase 3, no lo sé ahora mismo. Conclusión, que, tío, que es que no, os lo prometo, que son vídeos que debería dejar de hacer porque, tío, no es que sean vídeos o para mal, pero uff, con las cajas que abro que yo tenga tan mala suerte, es que ya me toca que me suelte un ostión espectacular, tío. Vamos, va. La caja fractura otra vez. ¿Otro esqueleto? ¿Te imaginas? Todo esqueleto, tío. Está muy bien, ¿eh? Con el rombo en medio. Con el diamantito. Qué guapo está, tío. Mira que en CS2 no se ven bien los Slaughter, ¿eh? Yo confío en que va a ser un cuchillo que no suba mucho. Es que no mejora. Igual que el Tiger 2 sí que tiene una mejora. Igual que los Case Hardener, los Blue Gem. Todo tiene mejora. Vamos con la Breakout. A ver qué mariposilla te suelta, máquina. Bueno, por lo menos está más o menos en buen estado. Esto es una 0.14.8 Minimal Wear. Ah, los guantes de antes, por cierto, sí que eran Minimal Wear. Los que he dicho, por poco Minimal Wear, eran Minimal Wear. Eran 14 algo también, ¿no? Joder, qué envidia, tío. Me estoy poniendo enfermo, eh. Te lo prometo que me estoy poniendo ahora mismo enfermo. Vamos con la caja de Dreams a Nightmare Case. Otra vez Olofmeister. Y le ha caído, si no recuerdo mal, antes un cuchillo de mierda. Te lo merece, bro. Pum. ¿Los mismos? Bro, ¿no le había dado los mismos? No, es que... ¡Otra vez el titán! No me lo creo. En la croma, tío. ¿Cómo ha subido de precio, el Tiger Tooth? ¿Cómo ha subido de precio, macho? Cuando me cayó a mí costaba 1400, tío. Qué locura, tío. ¡Hala! Caja de espectro 2. ¡Ostión! on. Kurwa, ale chujowa, ale jest, kurwa, w ostatniej. Hostia, qué puto pedo, tío. Bueno, se la ha tomado con humor. Uy, ya se la ha pasado la risa. Es una sensación, os lo digo. El cabra cajar lo entiende. Cuando te viene un amarillo te vuelves completamente loco. Los suelen los rojos negros. Cuando te cae un cuchillo, un guante, algo amarillo, cuando ves el objeto especial amarillo, tu mente, porque es muy psicópata, piensa en... Os lo prometo, solo tienes un segundo para pensar, pero en tu mente... Mínimo te aparecen un par de skins. Por lo menos en mi caso. Digo, hostia, hostia, hostia. Y cuando te cae una puta mierda, es que, de verdad, te esperabas cualquier cosa, algo intermedio, pero cuando te cae de lo peor, es un chasquido bastante gordo. Hostia, not bad. Tío, pues este Ruscoat está guapo en el Battlefield, ¿eh? Está guapo, te lo prometo. Es el único Ruscoat que acabo de ver que no me importaría que me cayera. El Karambit nos cayó. Nos cayó también un Bowie. Creo. En el mismo directo, ¿os acordáis? Y fueron los dos lamentables. Hombre, ha vuelto Train. De hecho, se ha cambiado el setup. Joder, qué cabrón, ¿eh? Qué apartamento tiene, tío. Es una locura. Este hombre mueve muchísimo dinero. M9 bayoneta. Cuchillardo. Caja clutch, Cobalt School. Not bad, ¿eh? Not bad. Me han mandado un mensaje extremadamente raro a mi móvil. Mensaje de texto. De que he recibido algo y que tengo un código de verificación para entrar. No sé, una cosa muy rara. Mira el esqueleto de fondo. Ese soy yo después de abrir 200 cajas y que no me caiga absolutamente ninguna puta roja. Caja revólver, por favor. Karambit Kiss Hardenet, tío. ¿No hemos visto? O sea, hemos visto dos zafiros. Que sí, que hemos visto unos bíceps, hemos visto cosas gordas. Un zafiro del M9 bayoneta es un espectáculo. Pero, tío, me sorprende bastante el que no hemos visto ni rubíes ni esmeraldas. Y queda poco de vídeo, ¿eh? Bueno, poco. Quedan 10 minutos, ¿eh? CS20. Nunca me ha caído de aquí. Lamentable. Bueno, pero es cuchillo. Es que, claro, si estás abriendo un huevo de cajas, al fin y al cabo te la pela. Cuantos más te dé, mejor. $5200 cuesta ya el Fate. Mirar qué porcentaje más heavy tiene de Fate, ¿eh? La punta entera morada y súper poco amarillo. Súper heavy este cuchillo, tío. Debe tener un 90 y pico% de Fate como poco. Gram. Otra vez sueños y pesadillas. Pues, claro, siempre después de estos vídeos te planteas ¿cuál es la caja que más cuchillos está soltando? Pues supongo que la que más se abra, ¿no? Cuchillo lore. Un function knife. Not bad, ¿eh? Bueno, a mí el arte que le han metido ahí en la punta, en la navaja... A ver... No sé lo que está pasando. Oh, vale, ya sé de qué es. Ya sé de qué es, amigos. Fractura, pum. Oh, mira el corazoncito, ¿lo habéis visto? Hostia, qué bien se ve. Mirad, es la primera vez que lo veo tan heavy, tío. Mirad esto. Aquí está, este es el corazoncito. Ahí está. Qué guapo, tío. No Snakebite. Philagent, son los azules, son los azules. Bueno, no están mal, se ven bien, se ven bastante bien. Tío, qué ganas tengo, soy el único de que metan ya en CS2 la opción de poder abrir cajas. Tengo un mono de la puta santa hostia, tío. Tengo un mono para ver la nueva animación, el cuando te cae una arma, cómo se ve, todo, tío. Tengo necesidad de que lo metan ya. Este va a fuego, eh. Este se la suda, pum. Ah, mira. La que no cierra le cae. Pero yo, de verdad, prefiero ver llegar al amarillo. A ver qué cuchillo lleva en mano. Bueno, lleva los Edge Mazen, que son caros de cojones. Wow. Overprint. Antes los hemos visto en mejor estado y son unos guantes que con... cuando se ven un poquito desgastados pierden un huevo. O sea, ese azul, cuanto más factory new es, cuanto más nuevo están los guantes, se ve más azul el cubano. Vale, desde luego español no es. No he entendido mucho lo que ha dicho, la verdad. Caja Snake Bite. Guantes. No sé lo que es Rezander Rote. 117 pavos, tú. O sea, yo creo que deberían de poner un estatus mínimo de guantes. Es decir, no puede haber guantes tan baratos, tío. Con lo jodido que es conseguirlos. Va a fuego. Está con su colega. O sea, es triple reacción, no me lo creo. Mira, arriba a la izquierda tienen ahí el icono del cuchillo. O sea, este va a fuego, ¿eh? Lleva 4 cajas abiertas, de verdad. 5 cajas abiertas. Ha sido a gusto empezar, ¿eh? Otra vez nuestro colegón Montana con sus 3 placas. ¡Ah! ¡Para! Soy imbécil. Claro, bro. Soy gilipollas. Si de fondo antes tenía una puta pecera, es un croma. ¡Qué cabrón! Es un croma. Y oh puta, tío. Baja fractura. Paracord, knife, forest de DPAT para echarte las manos en la cabeza y salir corriendo. 0.38, bastante desgastado. Es que encima te lo dan. ¡Ah! ¿What? ¿Qué coño es esto? Bro, me parto la polla. Es el mejor fondo que he visto en mi vida. ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Bueno, Bowie. El Black Laminate en los nuevos cuchillos que han salido, como las dagas, el Fanchon, son de verdad horribles. En el Bowie, por suerte, como tiene la hoja tan grande, pues aún mola. Coño, hacía tiempo que no te veía. Caja gama. Este chaval tiene un toque muy heavy. Fijaros que cuando le cae un cuchillo se pone los 2 dedos en el casco. Siempre. Chicos, siempre. Mira, siempre está así, tío. Como si fuera un disjockey. Hostia, qué puto lamentable, tío. Vaya mierda de 2 cuchillos que te han dado. Vaya puta santa mierda de 2 cuchillos que te ha dado. Doble batalla, ¿eh? Me mola el rollo, tío. Me mola el rollo. 2.280 pavos. El lore. El lore. No me importaría que me cayera, ¿eh? No me importaría en absoluto que me cayera ese cuchillo, la verdad. Qué guapo está, tío. Qué guapo está. Está feliz, ¿eh? Está contento, se le nota. 28 de mayo. Quedan 3 días para acabar el mes y seguimos viendo petardos de cuchillos, tío. Me falta rubí, esmeralda y blue gem, ¿eh? No hemos visto ninguno. Y no hablo de blue gem de que caiga el mejor cuchillo del mundo, pero coño, alguno habrá caído. Pensar la de cajas que se abren. O sea, estamos viendo a los dedicos. ¿Por qué lo hace? O sea, bueno, pues igual que yo me toco el pelo cuando no estoy en directo, estoy así dándole vueltas, o igual que me rasco el cipote. Caja gama, por favor, dale algo bueno, va. Bro, what the fuck? Tío, estoy fumándome un porro, le ha dado 3 cuchillos iguales. Es una puta... una puta santa putada. Puta santa. Se contrarresta una gran putada, sí. Duct tape, ni puta idea. Ay, qué lamentable, por favor. Bro, abres cajas, también te digo que igual se lo merece porque ha abierto una. Pero... tío. Qué asco de cuchillo. Mira. Enseña laca como dame laca. Pues vas a tener sorpresa, máquina. Hostia, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Va a flipar, ¿eh? Atentos. Bueno, pues se la puto suda también, ¿eh? Se la puto suda. Olímpicamente. Él se la pela, se la repampinfla. En cualquier momento, amigos, el vídeo se acaba. 29 de mayo. Pancho Knife. Bueno, no está mal. Siempre, amigos, el diente de tigre en cualquier cuchillo, excepto en dagas y en Good Knife, mola. Mola. De verdad, mola. Creo que el diente de tigre también existe solo en Factory y Minimal Wear. Ese es el punto positivo. O sea, tienes que tener en mente que hay muchísimas skins que no te las puede dar en un estado lamentable. ¿Te imaginas doble cuchillo? Sería espectacular. Abajo cae. No, arriba. Tenía un 50%. Ursus Knife. O sea, el Survival... Tío, el Ursus y el Survival tengo pequeños percances, ¿eh? Survival, cuchillo vanilla. 400 pavos. Otro de los que debería de conseguir. Le toca el de abajo, no me jodas, ¿eh? No seas egoísta, cabrón. Perfecto. Perfecto. El Nomad también es un cuchillo que se está poniendo un poco de moda, ¿eh? Como todo lo que cuesta de conseguir bastante, se pone de moda. Solo cae en la caja Fractura y solo cae en la caja Shattered Web. En esas dos. Y esas dos cajas está el Nomad Knife Fate, que es uno de los más cotizados ahora mismo de los Nomad. Y la gente lo busca, tío. Gama 2. Oh. Plena Autotronic, está guapo, ¿eh? La verdad que la rejilla es uno de los pocos cuchillos que me mola como le queda, tío. En el Butterfly no me gusta. El Karambit está muy guapo, la verdad. Oh, destrozado. Es un Battle Scarred. Battle Scarred. Toxic. Toxic Battle Scarred. Con eso pinchas a un enemigo y no lo matas por la herida. Lo matas por la infección que pilla. Tengo un Bowie en la vida real. Y lo que tiene aquí... O sea, lo que está al otro lado de la hoja que corta los pinchos es una puta ida de olla. O sea, tú clavas el cuchillo y cuando lo sacas... De un cuerpo humano hay que probarlo. Cuando lo sacas, raja todo. Es una locura, tío. Transport. 224, pero escúchame. Que está viendo el directo del otro. Yo creo que sí, ¿no? No tiene sentido. Me encanta tu setup. Me encanta, la verdad. Sí, señor, di que sí. Para que te caiga un cuchillo no tienes que tener un setup molón. Que le foquen. Los anfibios, God. 1400, bro. Tienen que ser field tested. Field tested o ya well won. Porque ya han subido tanto de precio que es que ya... Te lo juro, para no perderte esto tendrías que estar pendiente todos los putos días a lo que sube y a lo que baja. Aquí lo tenéis. Descartamos el rubí. Qué puta santa idea de olla. Qué pasta ponía 16K, ¿no? 0,007. 0,007. Le sobra un 0. ¡Wow! Otra vez Olofmeister. Bro, te han caído las putas santas mierdas, ¿eh? Como te dé otro Good Knife. Brickwater, me da un telele. Bien. Se lo merece. La verdad que igual que One Pixel le han caído 3 de mierda, si se otra vez le tiene que dar un avión. Es que qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte. Este soy yo. Este soy yo literalmente, tío. O sea, es como que te autocomplaces a ti mismo diciendo ¡cuchillo, cuchillo! ¡No! Pero nos ha caído un cuchillo. Literal, tío. Bro, es que... ¡Oh! ¿Se acabó? ¿What? Tío, cómo se pasa de rápido, chaval. Pues chavales, hasta aquí el vídeo de este mes de reaccionando a la gente con más suerte en internet. Por supuesto, ahora mismo me voy a grabar otro vídeo, que ya lo veréis en 3 días. Nos vemos, por favor, chat, ponerme ahí en los comentarios a muerte. Suerte, Poke, te vas a hinchar como un pavo. Venga, nos vemos en 3 días. Chao.